Te doy la bienvenida al primer módulo del curso online de sutura perineal. El objetivo es que en este primer módulo aprendas y repases tus conocimientos en la práctica y habilidades de la sutura. El desgarro perineal después del parto va a curarse por el proceso natural de las fases de cicatrización, sea o no sea suturado. El siguiente vídeo muestra cómo manejar y cómo sostener cada instrumento quirúrgico para realizar una correcta sutura perineal. Antes de comenzar a suturar, es importante saber cómo realizar una técnica de sutura correcta y segura, tanto para ti, que eres el profesional, como para la mujer. Muchas gracias por confiar en nuestro trabajo y nos vemos en la siguiente. Hola, soy Mireia Marcos, soy comadrona y me dedico, como ya sabéis, a asistir nacimientos en casa y también a la docencia. Y bueno, estoy aquí muy contenta de participar en este Festival Internacional de Matronería y Nacimiento y yo os voy a hablar de la plataforma científica en defensa del pinzamiento óptimo del cordón umbilical, que es una organización que hemos creado 5 comadronas, aunque forman parte más personas que colaboran. Estas comadronas somos Laia Casadevall, Lucía Alcaraz y Mas Arias, Inma Marcos y yo misma. Y nos une que formamos parte de la asociación ALPAC, la Asociación de Llevadoras del Parto a Casa de Cataluña, de la cual soy la presidenta. Y que nos ha unido, que conocemos muy bien la fisiología del nacimiento, basamos nuestra práctica en evidencia científica, nos actualizamos mucho y por eso encontramos que hay un desequilibrio en la práctica asistencial hospitalaria en algunos centros todavía. ¿Qué es este proyecto? Pues surgió en 2019. Todas nosotras somos docentes, aparte de ejercer asistiendo, ¿no? Y entonces las alumnas nos dan un feedback y vemos que todavía a día de hoy se sigue pinzando de forma precoz el cordón sin ninguna justificación. Y sabemos, conocemos ya la fisiología del nacimiento, conocemos otras formas, con lo cual queremos transmitirlo a todo el mundo para que todas las profesionales puedan sentir que trabajan mejor
en favor de la salud de las criaturas y también las usuarias puedan solicitar este tipo de atención actualizada, ¿no? Así que nuestra actividad consiste en ofrecer recursos a profesionales y a usuarias basándonos en evidencia científica y ofrecemos charlas y docencias también. El recurso principal, ¿qué es lo que más nos piden? Que traduzcamos. Traducir del inglés todo, porque todo está hecho. No hace falta investigar mucho más. Están saliendo artículos, incluso actualmente, continúan saliendo artículos en 2020, pero tenemos tantos apaladas, vamos, artículos que demuestran que lo mejor es dejar latir el cordón, cuantos más minutos mejor. Con lo cual, estas traducciones de resúmenes de artículos científicos son útiles para dar argumentos a los profesionales que desean ejercer su autonomía profesional. Y bueno, también os quería comentar que nuestro trabajo es totalmente voluntariado y bueno, lo hacemos porque nos apasiona. ¿Y por qué? ¿Por qué en el siglo XXI todavía tenemos que hablar sobre el pinzamiento óptimo y defenderlo? Porque sabemos, porque tenemos estos conocimientos actualmente. Las criaturas necesitan recuperar la sangre que ha quedado en la placenta al nacer, dejando latir el cordón simplemente unos minutos. No es tanto lo que pedimos, ¿no? Esto afecta a su salud a corto y largo plazo y está tan demostrado, patapam. Y a pesar de esta evidencia científica, los profesionales en España y en otros países continúan dañando a los bebés por falta de conocimientos y por tradición. Son costumbres que se han pasado de generación en generación. Simplemente. Y además tenemos otro tema que daría para otra charla, pero es muy actual y también afecta, y es el hecho de que se pinza precozmente el cordón para obtener la sangre para donación o para recogida en bancos privados. Y es la creencia de que esto es una donación altruista, de lo cual hablaremos más tarde. El caso es que todavía, a día de hoy, en el siglo XXI, tenemos que defender a las criaturas para que no se les haga un daño que puede tener secuelas para toda su vida. Y bueno, el tiempo de cuándo se debería cortar el cordón es un debate, una discusión muy antigua. Dura más de 200 años. Aquí tenemos la imagen de Erasmus Darwin, que escribió las leyes de la vida orgánica, en el cual decía que pinzar es muy perjudicial y que los bebés están más débiles. ¿Cómo llegamos al pinzamiento precoz? Porque en el siglo XVII los varones se inmiscuyeron en el nacimiento y entonces por comodidad, ya que las mujeres estaban tumbadas y no se podían llevar al bebé porque la placenta tardaba más en salir y no querían tener que esperar, qué incomodidad, entonces cortaban el cordón rápidamente y así se podían llevar a los bebés a lo que fuera mientras no estuvieran con su madre, ¿no? Entonces, en 1875 se midió el volumen de la sangre que le falta por recuperar a los bebés y se calculó más o menos unos 92 centímetros cúbicos, con lo cual ya se sabía que a los bebés al nacer les faltaba recuperar casi 100 mililitros de su propia sangre. Y en los años 40 se extendió la práctica del pinzamiento precoz con la justificación de prevenir la enfermedad hemolítica. Y cuando se comprobó que no la podía prevenir, se continuó pinzando precozmente,
Además, en aquella época ya se había comprobado que el pinzamiento precoz provocaba anemia ferropénica a corto y largo plazo. En los años 80 se justificaba el pinzamiento precoz por poder llevarse al bebé rápidamente a reanimar a otro lugar. Y también en los 80 se descubrió que los bebés que tenían un pinzamiento precoz les costaba más iniciar la primera respiración por falta de volumen sanguíneo. También se descubrió el concepto de transfusión placentaria, que después estudiaremos, y que está relacionado directamente con hipovolemia, hipotensión y anemia ferropénica. Además, la medicalización extrema del parto provocó que hubiera que separar cuanto antes a la madre de su bebé y llevárselo rápidamente, simplemente sin ninguna justificación clínica, ¿no? Y después, en los años 90, la obtención del pH de cordón justificaba el pinzamiento precoz, aunque hoy en día sabemos que no es necesario hacer un pinzamiento para obtener la muestra. Y después, en el siglo XXI, se ha extendido muchísimo la práctica de recoger esta sangre que representa que es del cordón para laboratorios, para grandes corporativas con intereses económicos, con la justificación de la donación de sangre del cordón o recogida en bancos de sangre. Y ahora os voy a hablar de los mitos y creencias. Allá donde vayáis, en cualquier centro sanitario, podéis encontraros a algún profesional que tenga creencias mitológicas. Por ejemplo, el corre, corre, hay que pinzar el cordón de seguida porque podría tener el síndrome de hiperviscosidad. Es un síndrome que realmente no existe en realidad, porque los bebés no pueden tener demasiada sangre, no pueden tener la sangre demasiado espesa y que sea un problema. Lo que pasa es que tenemos los parámetros originales con los que comparan, son parámetros tomados de bebés que recibieron un pinzamiento precoz, con lo cual su sangre estaba más diluida, tenían hipovolemia, ¿no? Entonces, cuando un bebé está sano y ha tenido pinzamiento óptimo, se considera que está hiperviscoso o policitémico o cualquier cosa de estas, ¿no? Los bebés toleran bien y compensan el aumento de volemia y la viscosidad. Están diseñados para eso y preparados completamente. Lo mismo, lo que acabo de decir, vale para la policitemia, que en realidad no representa ningún problema. Incluso los estudios que buscaban que encontrar que sí que había un problema con ello, debido a retrasar el corte del cordón, han encontrado que no tenía el bebé ningún síntoma, ningún efecto adverso, ninguna patología por tener una concentración mayor de células en sangre. Así que no causa problemas. Y respecto a la hiperbilirrubinemia, no se ha encontrado en ningún estudio que retrasar el pinzamiento del cordón provoque más ictericias y más problemas. Otro motivo, corre, corre, corta el cordón, que si no el bebé se enfriará, porque claro, hay que ponerlo en la cuna térmica. ¿Por qué? Si la cuna térmica mejor diseñada del mundo es el pecho de la madre. No separéis a los bebés de sus madres y ya no necesitaréis la cuna térmica, ¿de acuerdo? Y después, el mito de la hemorragia posparto. En primer lugar, lo que he mencionado antes, la policitemia y la hiperviscosidad lo justifican cuando administran uterotónicos para el alumbramiento, ¿no?
Pues resulta que ningún estudio ha encontrado que la administración de uterotónicos altere o empeore la situación de los bebés, ni provoca hiperviscosidad, ni provoca, ni tampoco la mujer tiene más hemorragias porque se deje latir el cordón, ni tampoco la mujer se le tiene que impedir recibir uterotónicos si los necesita porque esté latiendo el cordón. No tiene nada que ver. Y otro mito que puede resultaros gracioso es la creencia en la teoría de la gravedad, he puesto aquí, de los vasos comunicantes, que es que la creencia de que si el bebé está más elevado que la placenta, pues entonces pierde la sangre hacia la placenta y al revés, ¿no? Que se llenaría de demasiada sangre. Esto es absurdo completamente y conociendo un poquito la fisiología, pues no podemos creer en estas cosas. Ahora, con mucho gusto, os explicaré qué es lo que tenemos en la plataforma a disposición del público y os haré un tour por la web. Muy bien, pues os haré un tour por la web de la plataforma. Como veis aquí, esto es la pantalla de inicio. En la pantalla de inicio tenemos esta imagen que si le damos se nos abre el enlace para poder ver el vídeo. Aquí tenemos el vídeo de la plataforma de pinzamiento óptimo. No es sangre del cordón, es sangre del bebé. Al nacer, los bebés humanos continúan recibiendo sangre oxigenada por la respiración de su madre. Así que estando sanos, pueden tardar unos segundos o minutos en iniciar la respiración pulmonar. El cordón, de forma natural, suele latir entre 3 y 20 minutos, a veces incluso más tiempo. Hay una cantidad de sangre en la placenta equivalente a una tercera parte del volumen total de sangre que tendrá el bebé, que tiene que pasar a través del cordón en esos primeros minutos fuera del útero mientras late el cordón umbilical. Y esta es la primera transferencia de células madre de la humanidad. La criatura solo recibe toda su sangre si el cordón se colapsa por sí mismo. No hay razón para pinzar y cortar el cordón de un bebé que necesita ser reanimado si el cordón está eréctil y pulsátil. Hacerlo empeorará el estado del bebé, que dispondrá de menor volumen y menor cantidad de glóbulos rojos para salir adelante. Continuar conectado a la placenta y recibir oxígeno a través del cordón mientras se le practica la reanimación optimiza los buenos resultados y mejora el pronóstico del bebé. Respetar la transición neonatal hacia la respiración y apoyarla es uno de los mayores regalos que podemos hacer a un ser humano. Es responsabilidad de todos los profesionales del nacimiento asegurar que esta transición sea suave y que el bebé reciba toda su sangre para su óptimo desarrollo. Solo hay una oportunidad para hacerlo correctamente. No debería existir a día de hoy el debate de pinzamiento temprano o tardío. Son demasiados los beneficios de dejar que el bebé reciba toda su sangre. Mientras que no hay ningún beneficio en pinzar de forma temprana. Uno de los principios básicos de la ética médica es primero no hacer daño. Numerosos estudios científicos de calidad han demostrado que pinzando el cordón de forma prematura se causan daños que pueden comportar importantes efectos a corto y a largo plazo. Las repercusiones de pinzar de forma temprana no solo afectan a las reservas de hierro durante el primer año de vida,
estamos descubriendo que recibir o no esta sangre puede tener importantes repercusiones en el neurodesarrollo del niño a largo plazo. Pinzar de forma temprana el cordón umbilical se introdujo sin ninguna prueba científica de que aportara beneficios para el bebé. Ahora tenemos demasiadas pruebas de que es una práctica dañina que debe ser abandonada cuanto antes. El manejo fisiológico del cordón o su pinzamiento óptimo no es compatible con ningún tipo de donación. No es sangre del cordón, es sangre del bebé. Y si volvemos aquí, podemos ver, pues, quiénes somos. Los artículos de opinión, tenemos artículos muy interesantes. Y os voy a mostrar, por ejemplo, aquí tenemos con esta imagen de una placenta, un artículo de Rachel Reed que está traducido y publicado con su consentimiento. Tenemos a Carlos González, tenemos a Hortensia, tenemos bastantes personas conocidas y os quería enseñar este artículo. Porque este es el artículo del que hablaremos después, que muestra cómo se diseñó el carrito de reanimación, ¿no? Y es muy interesante y muy innovador y es una de las entradas que más visitas reciben. Entonces, aquí tenemos las colaboradoras para que las podáis ver. Amanda Barley es la del carrito, Hannah Dahlen, Rachel Reed, seguro que las conocéis, Sue Down, Jency Goer, tenemos un montón de artículos de ellas, Sarah Wickham, y también tenemos a Ivo Robin Lim, Michelle O'Donn, y también tenemos a Elena. Y otras profesionales de por aquí. Y entonces, lo que os quería mostrar es que tenemos los artículos de investigación científica están agrupados en 5 apartados, ya que son muchísimos, y os quería mostrar solamente uno. Ya navegaréis vosotros. En lo de bebés a término, este artículo súper interesante que habla de implementar el pinzamiento tardío del cordón umbilical en el parto por cesárea mediante un método novedoso. Y entonces, pues aquí te explica todo el resumen y puedes ver el artículo completo en la web en inglés. Con el resumen es suficiente para hacerte una idea de lo que requiere simplemente esperar, ¿no? Aquí tenemos cosas súper interesantes. No dejéis de visitar esta sección porque aquí tenemos un vídeo docente hecho por nosotras, por Inma Marcos, en el cual explicamos cómo se debe cortar el cordón y está muy bien. Y también os quería enseñar esta sección. Este cartel os lo voy a explicar enseguida. Y aquí tenemos un documento imprimible que os pido que os lo bajéis, os lo descargáis en PDF. Y es así de fácil. Lo estoy haciendo yo ahora. Y aquí tienes toda información. Este librito lo hemos hecho junto con la Asociación Catalana de Llevadoras. Y aquí tenemos información para usuarias y para profesionales, ¿vale? Las ideas básicas, algunas preguntas, un poco de información. Por ejemplo, ¿qué pasa si el bebé presenta vueltas de cordón?
¿vale? Y bueno, toda esta información con referencias actualizadas nos servirá para hacer difusión, pasarlo a nuestras usuarias y también para nosotros mismos. Vamos a hablar sobre la fisiología. Primero os tengo que aclarar unos conceptos muy básicos y es, ¿qué es el pinzamiento precoz? El pinzamiento precoz y pinzamiento inmediato sería lo mismo. Significa que nada más salir al cuerpo del bebé, ¡zas!, ya le pinzan. Esto puede tardar 5 segundos, 10 o 20 segundos, lo que tarde la persona en encontrar la pinza por allí y ponerla, ¿no? Hasta 30 segundos sería pinzamiento precoz, pero no os lo perdáis porque el pinzamiento tardío se consideraba que era 30 segundos hasta hace pocos años. Y en los estudios más recientes, el pinzamiento tardío va de 60 segundos a 90, 120 o 180 segundos o incluso 4 minutos o 5, ¿vale? Esto ha ido evolucionando el concepto de pinzamiento tardío. Por eso cuando revisemos los resúmenes de los estudios científicos, tenemos que tener en cuenta y recordar que si no hay muchísima diferencia entre un bebé con pinzamiento precoz y otro con pinzamiento tardío, a lo mejor es porque se le estaba haciendo un pinzamiento tardío un poco precoz, ¿vale? Quizá lo he liado en lugar de aclararlo, pero es la realidad que nos encontramos en los estudios. No hay un criterio unificado. Tú hoy en día vas a un hospital y te dicen que el pinzamiento tardío es un minuto, en otro te dicen que un minuto y medio, en otro te dicen que se esperan 3 minutos y no está unificado. Todavía no hay un criterio claro. ¿Por qué? Porque en realidad la única forma de respetar la fisiología es el pinzamiento óptimo, que consiste en esperar a que el cordón esté blanco y flácido. Y eso puede ocurrir a los 5 minutos o puede ocurrir a los 10 o a los 20. Entonces, vamos a ver qué es la transfusión placentaria. Significa que tenemos una cantidad de sangre en la placenta y cuando nace el bebé espera a recibir una parte de esa sangre. Si un bebé tiene 70 mililitros de sangre por kilo, más o menos, la transfusión que va a recibir serán entre 20 y 35 mililitros por kilo, con lo cual estamos hablando de casi la mitad de volumen que ya tiene. Todavía le falta recibirla de la placenta y necesita este volumen para iniciar las respiraciones. Entonces, con la transfusión placentaria no solo le llega más volumen, sino que también le llegan miligramos de hierro. En los 30 primeros segundos le pueden llegar 25 miligramos y a los 3 minutos el doble. Imaginaros esto lo que representa para un bebecito de 3 kilitos, ¿no? Y además, en cuanto a la volemia, un bebé de 3 kilos puede esperar recuperar su sangre, que son entre 60 y 105 mililitros. Esto en proporción con un adulto serían casi 2 litros de sangre, con lo cual un adulto estaría inconsciente si pierde 2 litros de golpe, ¿no? Os podéis imaginar cómo se sienten estos bebés cuando no les han permitido recuperar su volumen. Y estas gráficas están súper bien porque, mira, la de la izquierda es la progresión del aumento de volemia del bebé y a la vez la placenta va disminuyendo de volumen,
de volumen sanguíneo, ¿no? O sea, hace así, se va abriendo. Y después, en la gráfica de la derecha, vemos como un bebé al cual han puesto en una balanza de precisión que hace gráfica, ¿no? Desde el primer momento de nacer, y se ve la evolución del peso en los primeros 4 minutos. Fijaros que en el minuto 4 ha recuperado 100 gramos por lo menos, y es volumen de sangre de la placenta porque es un bebé que no le han pinzado el cordón. Así que ya sabemos que la mayor parte de la transferencia se produce en el primer minuto de vida y el resto se produce en los siguientes 4 minutos, con lo cual es muy importante permitir que pasen al menos 4 minutos. Yo les digo a las madres, pedirlo en el plan de parto, al menos 4 minutos. Y si no pueden ser 4, que sean 3, pero con 1 no es suficiente. Aunque pase la mayor parte, falta mucho más. Y en esta gráfica se ve claramente en el del medio, que solo lleva 2 minutos, dejando latir el cordón, todavía no ha recuperado todo lo que tenía que recuperar. Y aquí lo podemos ver muy visual, las comadronas que asistís nacimientos fisiológicos lo habréis visto muchísimas veces, pero puede ser que alguien no lo haya visto, que es un cordón jugoso y gordito, es el mismo cordón todo el tiempo. Pasados 5 minutillos, pues ya no está latiendo prácticamente y se ha colapsado, está pálido y al cabo de un ratito más, está muchísimo más delgado, ¿no? Y durante estos minutos lo que está ocurriendo es lo que pone en esta lista. Aumenta la volemia, las prostaglandinas, cierre del foramen oval, se colapsan las arterias y las venas umbilicales y entonces este bebé tiene una adaptación óptima a la vida extrauterina. Es decir, son bebés que cuando nacen, primero a lo mejor tienen buen tono y abren los ojos y miran a su madre, pero todavía no inician la respiración. Muchos bebés tardan 1 minuto o incluso casi 2 minutos en empezar a respirar porque no lo necesitan, tienen un cordón latiendo y entonces les da tiempo de tener el volumen de sangre necesario para hacer la primera respiración cerrando el ductus y expandiendo bien los pulmones. O sea que esa es la manera fisiológica de iniciar la respiración, de iniciar la vida. Es así como estamos diseñados, no de otra forma. En cambio, cuando pinzas el cordón, ¿qué pasa? En cuanto a la respiración, lo que ocurre es que fuerzas una respiración que todavía no estaba preparado este bebé para realizar, con lo cual le fuerzas un gasping y un distrés respiratorio. Y además tiene una hipovolemia que le provoca anemia, hipoperfusión tisular, isquemia, hipoglucemia y secuelas neurológicas para toda la vida o, en caso de prematuro, todavía más, pues sepsis, hemorragia intraventricular, necesidad de transfusiones, etc. Es muy grave lo que podemos provocar nosotros cuando estamos pinzando de forma precoz el cordón. Y aquí podemos contemplar la gravedad del asunto. Es decir, el pinzamiento óptimo versus pinzamiento precoz, lo que puede afectar simplemente este acto tan simple y tan tradicional, lo que puede generar dificultades en los reflejos, la respiración, la circulación, el cierre del ductus, oliguria,
por hipovolemia, letargia, hipoglucemia, dificultades para la lactancia, hipotermia, muchas cosas. Y esto inmediatamente, luego están las secuelas a largo plazo. Entonces, tenemos que solamente el pinzamiento óptimo es el fisiológico. Hay que esperar a que esté blanco. En la primera foto está jugosito, llenito, ¿no? En la segunda, más o menos igual. En la tercera ya se ve más pálido. En la cuarta imagen ya está palideciendo más y se está adelgazando. Y en las últimas dos se ha quedado más finito y como vacío. Pues ahora es cuando se puede pinzar. Wait for white significa espera al blanco, ¿vale? Es una web del Reino Unido. Bueno, con todos estos conocimientos, a pesar de todo, respetar la fisiología es nuevo, es lo nuevo, y se desconoce la normalidad. Por eso incluso algunos profesionales se asustan cuando ven un bebé tan rojito como el de la foto, un bebé sano, con buen color, que ha recibido toda su sangre porque se le ha hecho un pinzamiento óptimo. Pues no saben estas personas que son los bebés blanquitos los que están anémicos y enfermizos, y en cambio pues este bebé tan rojo está muy sano, no tiene policitemia, ni hiperviscosidad, ni problemas. Es lo normal. Otro tema, las vueltas de cordón. Es todo un mito. Sabemos que las vueltas de cordón no se asocian con mayor morbilidad, ni mortalidad, ni dificultades cardiorrespiratorias, ni a corto ni a largo plazo. Entonces, ¿por qué se habla tanto? ¿Por qué se culpa siempre a las vueltas de cordón? Por ignorancia y también por malas praxis. Ahora lo vamos a ver. ¿Esto es mala praxis? Las dos cosas, ¿vale? Sí, es para hacer así. ¡Ah! ¡Dios mío! Pues sí, porque meter el dedo y estirar de la vuelta del cordón para sacarla es totalmente lúdico y necesario. Va a salir en el próximo pujo, va a salir el bebé. Espérate que salga, ¿vale? Y si hay distocia lo sacas, pero no es necesario estirar del cordón, ¿vale? Y luego lo peor todavía es la otra foto en la cual está pinzando y cortando cuando solo ha salido la cabeza, y si te encuentras una distocia, entonces ya le hemos pifiado. Pero además estás haciendo que este bebé, cuando haya nacido, aunque no tuviera distocia, no va a poder recuperar ni una gota de su sangre. Le van a faltar 100 mililitros, o sea, el 50% de la volemia que ya tiene. Realmente es muy grave, muy serio. En cambio, simplemente cuando nos encontramos unas vueltas de cordón, una o varias, no importa, no tenemos que estar toqueteando, estirando. Lo que tenemos que hacer es esperar al siguiente pujo y acompañar, sostener la cabecita del bebé cerquita del pubis, de la vulva, ¿no? Como en estos dibujos, y entonces el bebé es muy flexible, incluso un bebé gordito también lo es. Es flexible, entonces va a poder dar la voltereta, ¿vale? Por eso se llama maniobra de Somerson. Y ahora vais a ver el vídeo. Os pongo el vídeo. ¿Ves cómo sale? Una y dos. Reach in between your legs, Amelia. Y ya está. Ahora vamos a hablar sobre lo que tenemos en la web, que son los hallazgos científicos, las conclusiones de los estudios científicos sobre cómo afecta a las personas el pinzamiento precoz o el tardío. Entonces, volvemos a lo que habíamos comentado antes.
cómo en estos estudios se ha considerado el pinzamiento tardío algo que ahora mismo, hoy en día, consideraríamos precoz casi, por ejemplo, 30 segundos o menos de un minuto. Entonces tenemos como que tolerar o aceptar que en algunos estudios las diferencias no son tan espectaculares como en los estudios más recientes de los últimos 5 años o así, que en los cuales el pinzamiento tardío estamos hablando ya de 120 segundos, 180 o más minutos, y entonces los resultados, las diferencias son incluso más espectaculares todavía, ¿no? En el sentido de que aumenta el volumen de sangre en un 30%, las reservas de hierro, disminuye la morbilidad en general, ¿no? Y también aumentan los valores de hematocrito. Tenemos que aumenta los valores de hematocrito en 24-48 horas, ¿no? Y también hay estudios a más largo plazo, 3 y 6 meses, 8 y 12 meses y luego incluso más adelante. En España, la prevalencia de anemia en menores de 5 años supera el 13%. Y las reservas de hierro inadecuadas pueden tener un impacto irreversible en el desarrollo cerebral, a pesar de los suplementos orales de hierro que tome la criatura, con lo cual las reservas de hierro insuficientes en la infancia pueden traer problemas neurológicos en niños mayores, incluyendo un bajo rendimiento escolar, habilidades cognitivas disminuidas y problemas de comportamiento. Imaginaros el impacto tan grande a nivel social y a nivel mundial que tiene el pinzamiento precoz. Y sobre el tema de la hiperbilirrubinemia, no se ha encontrado ningún artículo en el cual se refleje que por esperar unos minutos para pinzar haya más casos de hiperbilirrubinemia ni policitemia, ¿vale? Y en algunos estudios, como os digo, con los parámetros antiguos, todavía están hablando de policitemia, pero pone riesgo entre comillas porque dice que es una condición benigna. ¿Por qué? Porque estamos hablando, como lo que os he explicado antes, parámetros antiguos, con lo cual en realidad el bebé que hoy en día se considera policitémico es el normal y el otro es hipovolémico. Y en los prematuros es en los bebés en los cuales más todavía se nota el impacto del pinzamiento precoz o pinzamiento tardío. El pinzamiento tardío mejora en general todas las condiciones de estos bebés y disminuye la hemorragia intraventricular, la necesidad de transfusión, la sepsis tardía, la mortalidad y también el deterioro neurológico, y disminuye las enterocolitis necrotizantes. Imaginaros, un impacto muy importante. Y más estudios, más revisiones bibliográficas que tenéis todo en la web. Nosotras desde la plataforma lo que queremos es propiciar cambios en la práctica asistencial. Queremos resultados, queremos que mejore las condiciones en las cuales recibimos a los bebés. Por eso hemos hecho este póster que dice ¡stop! ¡Párate un momento! Quita la pinza de la mano, ¿no? O sea, yo cuando veáis a alguien con una pinza, hacerle así, ¡plas! En la mano, ¿vale? ¡Stop! Espera un momento, vamos a observar al bebé, respira, bien, pues no tocamos el cordón. ¿Que no respira? Vamos a ventilarle con el ambu
junto a la madre o encima de la madre, lo que sea, pero lo más importante, lo más importante es no tocar el cordón, porque tienes el reanimador incorporado, ¿no? Y puedes pinzar el cordón cuando esté blanquito y flácido, porque ha dejado de latir. Desde la plataforma también queremos propiciar que se generalice la reanimación neonatal con el cordón intacto, que en otros países ya se está normalizando, y aquí pues todavía no es una realidad, pero se está comenzando, y estamos muy orgullosas de que después de hacer difusión del carrito que diseñó Amanda Barley, que tenemos el artículo también en la web, y como veréis es un carrito de los de llevar la comida en el hospital, al cual le han añadido cosas, ¿no? Lo han diseñado de otra forma para que tenga todo lo necesario para reanimar y podamos llevar el carrito junto a la cama donde está la madre que acaba de parir. Así no tenemos que pinzar ni cortar el cordón, y entonces el cordón sigue reanimando al bebé mientras hacemos las maniobras. Ya se ha comprobado en algunos estudios que es muchísimo más eficaz. Incluso en prematuros se han hecho algunos trabajos ya y estamos comenzando con esto. Y bueno, estamos muy orgullosas desde la plataforma porque algunos hospitales en Cataluña han encargado estos carritos y están comenzando a utilizarlos. Esperamos que en los próximos pocos años se normalice en toda España. Ya sé que esto daría para otra ponencia, pero bueno, es donación de sangre del cordón umbilical. ¿Es sangre del cordón? ¿Verdad que ya sabéis mucho más? Bueno, hay muchos argumentos éticos contra el pinzamiento precoz para obtener esta sangre del cordón, y los padres deberían estar debidamente informados sobre lo que implica la donación de sangre del cordón para su bebé. Con la información que tenéis ahora, ¿creéis que alguna madre, algún padre desearía, a pesar de todo, de toda la información, hacer un pinzamiento precoz a su hijo? No lo creo. Yo creo que está ocurriendo todavía por una gran desinformación. Los padres son animados a tener un comportamiento altruista. ¿Pero quién está siendo altruista? Se está obligando a un bebé recién nacido que viene al mundo con lo que tiene y se le obliga a dar su sangre. No es sangre del cordón, es sangre del bebé. Es el primer trasplante de células madre que recibe el bebé mientras le late el cordón. Y esta recogida de sangre para donación o para banco privado es que, por cierto, los bancos privados son ilegales en España, siempre lo tienen que enviar a otros países. La donación sí que es legal y es incompatible con el pinzamiento óptimo, con lo cual si quieres hacer esta donación tienes que hacer un pinzamiento precoz, no queda otra. Y estás privando al bebé de recibir su sangre. Realmente son necesarios muchos cambios y uno de ellos sería que se informe debidamente y correctamente a las familias. La verdad es que solo se usa un 1,21% de las muestras y el resto caducan o se utilizan para investigación, o no servían o no están bien recogidas, por el motivo que sea. Solo un 1,21%. Y además existen otras fuentes. Hay un método que utilizan en Reino Unido desde hace 2 años que permite utilizar, después de un pinzamiento óptimo, lo que quede en la placenta, en los cotiledones, se puede extraer y con solo 10 mililitros consiguen más cantidad de células madre, incluso que con la recogida de 100 mililitros de sangre de cordón.
Y bueno, habría que investigar nuevas fuentes porque se han encontrado células madre en la leche materna y también en la sangre menstrual. Definitivamente, el mejor lugar para almacenar la sangre del bebé es su cuerpo, no en un banco, ¿no? Esto es de una campaña de Wait for White, de Espera al Blanco. Y bueno, espero que a partir de ahora, si alguien se acerca con una pinza o un cordón, le hagáis así, plas, como yo hacía a mis alumnas en Inglaterra. Y también espero que podáis hacer muchísima difusión a todas las familias, a todas las mujeres, en la preparación al parto, en la consulta, donde sea, por las webs, por las redes sociales. Informad, pasad el enlace de nuestra web, que es para eso, es voluntariado, es para eso, simplemente para que la gente, al estar informada, no elija una donación de cordón, sino que elija un pinzamiento óptimo del cordón, pensando en el presente, en la salud de su bebé de verdad. Y bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar en este festival. Me ha encantado y espero que os haya gustado también. Adiós.